Evidentment, però això passa per una qüestió bàsica. Ja ho sabeu, el tema del màrqueting, les 4 P's, no? I la P de producte no només és el que estem parlant, el producte hoteler, sinó que és el destí. Claro. Per ser competitiu, per ser competitiu i poder mantenir el preu, com molt bé diu en Juan Antonio, el bàsic i fonamental és que, a més de que l'hoteler tingui un producte actualitzat i adequat a la seva categoria, és a més l'entorn que ha d'estar també actualitzat. I si no és així, tenim perduda la batalla de la competitivitat, senyors. Del tema de la municipalitat, queda muy pocos minutos, pero si un hotelero hace una reforma a su inmueble y le mete 8 millones de euros y ha pagado las tasas de escombros, yo creo que al menos el MAC Insular o el Consell, ya por ética, tendría que partir una partida, un 10%, un 5%, lo que fuese, a embellecer en papeleras, en farolas y en aceras. Esto por un lado. Por otro lado, yo estoy muy tranquilo. Es decir, la situación es crítica, pero yo estoy tranquilo y estoy contento, porque sé que los clientes que están en casa están contentos, porque hemos creado unos sistemas de control que llevamos más de 22.000 personas encuestadas y certificadas por una empresa externa y lo tenemos totalmente informatizado y analizado y hemos sacado los puntos débiles para atacar y hacerlos fuertes. Eso estamos muy, 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 muy fuertes en estos momentos y aviso a las empresas que se hagan su radiografía. Y eso es muy difícil, será crítico, y acabo. Y he puesto en marcha un proyecto de comunicación que en el mes y medio lo vamos a comunicar a todos los empleados. He puesto un proyecto, se llama Proyecto Aire. Asesoramiento, información, reciclaje y evolucionamos. Ya que es lo que hemos hablado ahora, yo lo voy a hablar a los trabajadores. Lo que ha dicho Juan Antonio. Sí, pero tenemos que hablar con los trabajadores y comunicar el problema y tenemos que... Nuestra arma es la hospitalidad, es la amabilidad y tenemos que intentar que el cliente se vaya sorprendido con algo y satisfecho. Perdona, te voy a interrumpir un momento. Nosotros en nuestra cadena teníamos una revista que editábamos mensualmente. Ahora no lo hacemos. Yo hacía siempre artículos en la revista y uno de los artículos repetitivo era que la sonrisa era rentable. Hombre, totalmente. No me hacían ni puto. Perdón, ni puñetero caso. ¿Yo qué quieres que te diga? Es que además le decía, es que vais a hacer más propinas, es que vais a ganar más dinero. La millor promoció i publicitat que es pot fer és clar i evident. És un client satisfet. I cada empresa i el destí, i cada destí turístic, ha de tenir l'objectiu de que tot aquell client que arriba en el seu destí quedi content, quedi satisfet. Calidad, rentabilitat. I que les seves expectatives quedin superades. ¿Cómo le pides esto a algunos de nuestros colaboradores, los cuales hasta ahora su nivel de vida es superior al de los clientes que estamos recibiendo? Sí, eso, bueno, pero eso es el cambio, ¿eh? ¿Cómo se lo pides? Si se los miran por encima del hombro. Es el cambio. Y esto es dramático. Es que esta situación ha de cambiar. Si volen ser competitius, ha de revertir aquesta situació. Però és un tema social, no, Ramon? És un tema d'administració pública. És un tema de senyores, de periódico, i poner-li treure en 5 primeres pàgines en tots els periódicos, i hay que hacer un cambio. Hoy se presenta el libro blanco. Pero esto son dos partes, es decir, la parte que emite y la parte que recibe. Si la parte que recibe no está permeable para estar receptiva. Y lo que dice Ramón en Capdepera, el cliente que va a ir este año a Capdepera, cuando vaya a la playa, que la playa de Capdepera era un paraíso. Ahora es un paraíso. Está en Alcudia, pero el problema es que no hay arena. Pues escucha, va a quedar un minuto así. Yo un minuto, ¿eh? Yo contra la desestacionalización creo que es un drama pensar que es una batalla perdida. Yo he disfrutado esta primavera de ver ciclistas. El Nordic Walking en la zona de Alcudia tiene unas oportunidades de pasear divinas. La realidad de apertura de hoteles. Sí, pero si se consigue centralizar y focalizar. Los jugadores de golf, bienvenidos sean. Los campos de golf, bienvenidos sean. No los van a solucionar la papeleta, porque el problema es que creo que hay demasiadas camas. Bueno, pero que cada uno se lo luche como pueda. Sobran 50.000.
Pero lo que es eliminar, a lo mejor hay que eliminar 50.000 camas. A lo mejor es el 10% 50 o el 15% camas. Sí, este que está camas faltant. Pero lo que es ser, nos solucionaría muchos problemas. Joaquín, lo que es ser, si se fan se feina ben feta i se crea un producte, els resultats hi són. Nosaltres ara en aquest moment estem celebrant el campionat del món de tenis veteranos a la zona de Capdepera. Són 1.000 participants, senyors, 1.000 participants que tenim en aquella zona. Clar, estem demanant i estem dient que quan aquests clients arriben allà han de trobar una zona actualitzada. I per això des de l'associació hotelera, cada any, fem arribar i demanem una reunió amb l'Ajuntament i fem un informe de totes aquelles necessitats que són prioritaris. És a dir, que per nosaltres tenim una disposició total i absoluta de col·laboració amb l'administració. I ho demanem. El que passa és que no ens ho arreglen tot. Com ens queda un minut, i podem aprovechar precisament esa carta a los reyes que decías tú, aunque no estamos en la época que toca, o si queréis recetas para intentar posicionarnos por lo menos lo mejor posible para pasar y en el orden inverso a la presentación que hemos hecho. Mira, yo receta, ojalá fuese un gurú del turismo y tuviera la receta, pero lo que sí creo es que la receta existe. El que la tenga, a lo mejor está en la escuela de IES y nos puede informar o algún cerebro que esté por allí, pero la situación del mercado, si se analiza a nivel empresarial, no el hotelero y tal, sino a nivel empresarial, estoy seguro que hay alguna receta. Y creo que las autoridades, el conseller de turismo, el señor Antic o el que sea, estoy seguro que tendrían que facilitar los medios para que la sociedad se pueda juntar y hablar de contención de precios, de hablar servicios, hablar de calidad, hablar del ayuntamiento, de las farolas y que todo funcione, porque es que en Mallorca vivimos del turismo por y para el turismo. Y negar esa evidencia es de auténtica una necedad. Y yo creo que es muy importante que la gente no tenga la angustia, porque yo creo que turistas van a venir muchísimos, lo que van a reservar en el último momento y la necesidad de sus vacaciones es evidente, porque, repito, el que haya estado en el norte fa molt de fred, i han de venir i necessiten el sol i playa. I, ojo, la desestacionalització, també insisto, perquè Mallorca és un lujo d'isla i crec que a nivell de lo que ofrece el propi paisatge de Mallorca en invierno i en primavera i inclús en otoño, permite que mucha gente pueda venir. No será el sol y playa, pero hay margen. No para todos, pero hay mucho margen. Pero ¿cuáles serían tus 10 segundos últimos? 10 segundos de verdad. 9. Pues una inyección de vitaminas a todos, mucha energía, amabilidad, hospitalidad y apoyar al empresario hotelero, que es el motor de la economía de nuestras Islas Baleares, y aprovechar a Rafa Nadal, que es un gran imagen nuestro a nivel mundial, y aprovecharnos de él al máximo y que haga lo que dice Juan Antonio, vender bien Mallorca y tener la autoestima fuerte y no intentar pues bajar los precios, mantenerse. ¿Quieres que ganara Murray y Roland Garros y así vienen más ingleses? Sí, pero se me iba a par corroborar tal lo que ha dit en Juan Antonio com en Pere, i a més afegir que el que hem de fer és treballar plegats, creure'ns el nostre producte, fer les feines de dins com s'han de fer i dur a terme una promoció correcta, intensa, en els mercats principals que tenim i en els alternatius. I treballar tots plegats i junts, i col·laborant tant el que és el sector privat com és públic, però d'una manera activa i dinàmica. Jo crec que amb això sortim. Joaquim. Bé, jo com que estic totalment d'acord amb tot el que s'ha dit, no ho penso repetir, però sí que vull recordar que els nostres organismes públics, Ajuntament, Comunitat Autònoma, tenen una principal promoció, que és tenir que nostra ben neta, arreglada, i que sigui exemple de les persones que venguin. Això és la primera promoció. I que sobretot s'oblidin un poquet d'anar a tantes fires i fer-se tantes fotos i fer tant de viatges, que ens costen molt de dobbers, i a més només arreglen assumptes polítics i no turístics, que són els que hem de menester que s'arreglin. Pues con esos diagnósticos, incluso con esa receta nos quedamos, desde luego esperemos que... Hay que idear, Manolo. Sí, bueno, pues lo vamos a intentar, y nosotros también, por la parte que nos toca en los programas, también lo vamos a intentar poner nuestro granito de arena con ese diagnóstico y estas recetas, como decíamos, y en esta tertulia en la que, bueno, hemos intentado, desde luego, si no hemos aclarado mucho, por lo menos lo hemos puesto encima de la mesa.
Así que muchas gracias por su participación aquí muchas esta noche en esta tertulia. A ustedes también por su atención al otro lado de la pantalla, con la que esperamos contar de nuevo la próxima semana con un tema que también, desde luego, va a ser de actualidad. Va a ser el libro blanco del turismo que se presenta precisamente esta noche, o se ha presentado precisamente esta tarde, y que la semana que viene va a ocupar nuestro espacio de la tertulia. Así que hasta entonces, muchas gracias y buenas noches.